Miradlo bien, queridos espectadores. Este es uno de los grandes de la música en este siglo. Este es uno de los españoles universales. Este es el hombre de los dedos de terciopelo. Este es el gran maestro de la guitarra, la cumbre de la interpretación. Este es don Andrés Segovia, a quien damos la bienvenida con todo honor esta noche en el programa. Bienvenido, don Andrés. ¿Me permite Gracias. estrechar su mano? Seguro. Esta mano que ha estado produciendo arte durante tantos años. Bueno, en mi larga vida mis dedos han producido millones de notas, cada una a su tiempo y en su sitio. ¿Qué es lo difícil? Es lo difícil. Y no siempre lo exacto. Tiene usted ahora 83 años. Cumplidos. Va usted hacia los 84. Voy hacia la segunda juventud. Pero usted está todavía en la primera. Bueno, gracias. Tiene usted una vitalidad asombrosa, no solamente en lo físico, me imagino que en lo psíquico mucho más, pero sobre todo con el instrumento, con su guitarra prodigiosa, usted es el mismo Andrés Segovia de siempre. Bueno, ya le decía usted antes que la tragedia de la vejez no es ser viejo, sino que se es joven y la gente no lo ve. <laughs> Usted nació en Linares. Exacto. Y aunque hay bastantes discrepancias en sus biógrafos, parece que la fecha más probablemente aproximada a la verdadera o quizá la verdadera sea el 21 de febrero de 1893. Exacto. Exacto. Eso es. ¿Y nace usted en el seno de una familia como? Pues en el seno de una familia modesta. Mi madre era aficionada a la música, mi padre no. Después, a los tres años de Jaén, se fue mi familia conmigo a, a Villacarrillo, un pueblecito de la provincia, y allí estuve hasta los diez años al lado de mis tíos. De modo que mejor que con mis padres me he criado con mis tíos. Parece que cuando se separaba usted de sus padres, se marchaba usted muy triste a Villacarrillo y se cuentan por ahí algunas historias. Que hubo una copla de su tío que en cierto modo fue premonitoria. Exacto. Yo lloré mucho cuando me desprendí de la cuna viva de los brazos de mi madre. Y mi tío, barbudo, pero calvo completamente, para consolarme, comenzó a cantar y a hacerme eh, seguir el ritmo con el bracito. Una canción que hacía así. El tocar la guitarra, hum, no tiene esencia, hum, sino fuerza en el paz, en el baz, en el paz. <laughs> Brazos. Sino fuerza en el brazo, hum, permanecencia, hum. ¿Y cómo fueron esos primeros años en Villacarrillo? Ahí es donde usted ya tomó su primera conexión con la música. No, yo recibí. Si puedo decirlo dos ocasiones, una de la pintura y otra de la música. La música era más fuerte probablemente que la pintura puesto que la he seguido. Y como los instrumentos y sobre todo quién los tocaba en ese momento en Villacarrillo me repelían, pues la guitarra que tiene aún en sus en las manos toscas del pueblo, conserva su timbre melancólico, pues me atrajo. Y a ella dediqué mis esfuerzos. Parece que el primer maestro que tuvo usted en el campo de la guitarra era un hombre más bien irascible. No, eso fue en el, en el campo de la música. En el campo de la música. Eso es, mi tío me puso bajo los, la, la tutela de un... Un profesor de, violón, de violín con, un, con dedos rígidos y quizás mente todavía más rígida que sus dedos me pellizcaba cuando yo hacía una entonación falsa y llegó a hacerme odiar lo que él me enseñaba y casi estuvo a punto de variar el destino mío por eso pero afortunadamente mi tío me quitó de su tutela era uno de esos maestros antiguos partidarios de que la letra con sangre entre. Sí, exacto. Bien, luego hay una etapa en Granada. Eso es. Allí abrí los ojos a la belleza, al arte. Si bien en Linares naturalmente nacía la vida. Granada por otra parte es una ciudad embrujadora, es una, es ciudad... una ciudad admirable. Si se puede decir con Horacio que cierto artista o poeta tenía las alas más grandes que el nido, eso nunca se puede decir de Granada. Qué bonito. Que el nido es más grande que las alas de cualquier artista. ¿Qué fue Granada para usted? ¿Qué representó en su vida? Ah, pues mire, es realmente mi cuna artística. ¿Ahí ya empieza usted a conocer a los clásicos de la guitarra? No tanto. Conocí algunas cosas de Sor y, sobre todo, conocí algunas obras de Tárrega. Pero como no había quien me enseñara, pues me promoví mi, mi profesor y mi discípulo. El profesor era de una ignorancia tremenda ante las sé de saber de discípulo, pero no se pelearon y así hemos seguido toda la vida. En Granada dio usted su primer concierto, que si no recuerdo mal fue en 1908. Nueve. nueve. Del 9 al 10. Porque allá por el año 1958 me parece que celebraba usted las bodas de oro de su primer concierto dado en Granada. Exactamente. Pero de todas maneras... El sitio donde yo ya comencé a tocar para el público, no para un público de amigo como en Granada, sino para un público indiferente y extraño a mí, fue en Sevilla. Llegué a Sevilla y el primer año di 14 conciertos. Después, al año, pues quise volver a dar mis conciertos de despedida, pero el público desertó. Y Juan Lafita, un amigo que tenía yo allí y que además conoce casi todo el mundo que ha visitado Sevilla, sintetizaba el poco éxito de esos dos conciertos de esta manera. En el primer concierto de Andrés no hubo nadie y en el segundo el público bajó bastante. <laughs> ¿Y cómo se explica usted ese cambio de un año para otro? Ah, bueno, eso es fácil. El artista, si persiste en vivir en el, en el sitio donde... Ha tocado y donde ha tenido, en fin, el, la aquiescencia de público, debe inmediatamente desaparecer. Pero si vive la vida municipal y espesa de todo el mundo, acaba su misterio y la familia, familiarización es funesta para su arte. De manera que todos los artistas deben, en lo posible, tener misterio. Es. Y escapar. Exacto. Y además, si nidifica en la población, mejor es que se abstenga de tocar. Después de Sevilla viene, me parece, el viaje a Madrid. Exacto. Eh, había usted cobrado en su primer concierto la respetable cantidad de 25 pesetas. Eso es. En Granada, en Sevilla, <coughs> no sé si la cosa fue mejor. O estaban por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Y en Madrid cómo se le recibe? Bueno, en Madrid era distinto, porque el primer concierto mío de Madrid fue en el Ateneo. Naturalmente el Ateneo nunca ha pagado a ningún artista, ni a ningún conferenciante, que yo sepa. Pero también fue un, un concierto estéril, porque naturalmente no asistió la prensa. Y por consiguiente tampoco existió ningún empresario. Por, y, y en realidad se eh, volatizaron todas mis esperanzas, porque yo creía que podía tal vez tener resonancia en la prensa, pero pues no asistió. Bueno, Fue usted, más tarde. Usted sabía, maestro, ya en ese momento, que usted era un gran... No, no, no. no, 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 no. De la Al contrario, no. la primera vez que vi un artículo eh, referente a mi concierto en un periódico, me creí que yo ya era famoso en todo el mundo. <laughs> y naturalmente eso dictaba mucho de la verdad. En esa época de Madrid, era usted un mozo que, si no recuerdo mal por las descripciones de los que le conocieron entonces, solía llevar siempre capa. Llevaba usted una melena más bien crecida. Unas... No tanto como hoy los hippies. No, no tanto como se estila ahora. Y por otra parte, usaba usted unas gafas redondas, pero de, es. de armadura muy gruesa, ¿no es eso? Exacto. Y asistía usted a los cenáculos literarios. Asomaba usted por la tertulia del Café Levante, donde se encontraba, por ejemplo, con don Ricardo Baroja. Exacto. Iba usted a la tertulia del Gato Negro, donde veía a Benavente, a Unamuno. Eso es. Y a tantos otros. Eso es. ¿Fuste amigo de todos los intelectuales de esa época? Casi siempre. Y además mucho, con, con mucho mayor frecuencia que entre los músicos. Los músicos me interesaban para oír sus composiciones y para oír sus, sus, sus uh, ejecuciones en los instrumentos. Pero realmente no, su compañía no me inspiraba ninguna curiosidad. Pero en cambio, con pintores y escritores, sobre todo, sí. ¿Y esa inclinación suya por la literatura y por la pintura, a qué se debe, maestro? Pues no sé, es una cosa más bien de impulso vital. Sabe que aun cuando se reflexione o no se reflexione en él, existe qué recuerda usted por ejemplo en este momento de, de don ricardo baroja hombre era un hombre muy simpático muy agradable no era un gran pintor pero en fin era más asequible que su hermano don pío don pío pues no yo no tenía una gran simpatía con él sobre todo desde que publicó tres artículos en, el, en la nación de buenos aires estando yo allí ¿Contra quién quitirá usted? Contra Chopin. Entonces le mandamos un telegrama diciendo, Don Pío, usted de música ni Pío. Don Pío era tremendo. Es muy barojiano eso de, sí. de atacar a, a Chopin. ¿Conocía usted eh, a Ortega y Gasset también, claro? Sí, que. Ortega y Gasset, naturalmente lo he conocido. Pero he sido más, he estado más cerca de Los poetas. Unamuno que de Ortega ah, y Gasset. Ah, Unamuno. Porque entre Ortega y Asé y yo, a pesar de que lo admiro y lo admiraba extraordinariamente, hubo una especie de disentimiento después de publicar eh, su musicalia. Porque en ella se conoce que él conocía todo lo que se puede conocer en la música por concepto, pero como en las demás artes, le faltaba la facultad de poder señalar con el dedo. Y en las otras... Y señalaba. cuando tuvimos en casa de los Silviaurre, en el estudio de los Usviaurre, acababa de publicar eso y me dijo de una manera muy condescendiente, ¿qué le parece a usted, joven artista? <coughs> y yo le apunté lo que creía, que era, si no falso, por lo menos deficiente. Y entonces me suprimió de la vida. En cambio, con Don Miguel es distinto. Don Miguel estuve mucho tiempo cuando... Él se, se fue a París desde Fuenteventura. Y yo creo que tendría, en cierto modo, sensibilidad para la música. Lo que le faltaba es haber cultivado la música, es decir, haber cultivado por lo menos la audición musical. Una vez eh, venía con frecuencia al hotel donde yo estaba. Que era en, en la Río Balzac. Y él no había más que atravesar los campos elíseos para entrar en la Rue de la Perouse. Y él estaba en la pensión de la Perouse. Yo trataba de acercarlo a, a mi mujer y a mí, y a mi chico sobre todo, porque él tenía ocho hijos y estaba solo. Un día vino y estaba yo trabajando. Una sonata de Scarlatti, que iba a tocar en un concierto próximo. Y entonces, a la vuelta de cuatro o cinco repeticiones, me levanto a los ojos y dice, Andrés, pero eso es lo mismo. Y usted, y usted, usted, usted don Miguel, ¿es ese es el punto de partida. Federico Garciolor, que era muy joven en la época en que se acercaba a usted. ¿Quién? Federico García Lorca. Sí, Federico García Lorca era pequeñito. era, era un... Cuando yo salí de, de Granada, a los, en fin, después de mi primer concierto, pues él probablemente sería un niño de dos o tres años. Pero luego le vio usted, <coughs> Muchas veces, Muchas sí, veces. naturalmente. En Nueva York, en Granada, en Madrid, en fin, en muchos lugares. ¿Qué recuerdos tiene usted de él? Él escribió unos versos muy bonitos sobre usted. Sí, eso me dijo usted el otro día, pero no los he visto, ¿Y él que le parecía? Él era un muchacho genial, genial, muy gracioso, de una simpatía arrolladora. Él no hablaba absolutamente el inglés y sin embargo, cuando lo presentaba yo, pues yo lo redimí un poco de la, del ambiente universitario de Nueva York y me lo llevé a las grandes casas que entonces penetraban mucho en el, en el éxito de un artista. De modo que me lo llevé allí, se sentaba al piano. Cantaba algunas de esas cosillas, eh, de esas canciones, canciones eh, populares españolas, esto andaluzas, y inmediatamente se atraía la simpatía de todo el mundo que estaba allí. No hablaba, eh, tuvo un año y pico y no habló jamás en inglés. Y cuando teníamos una reunión en que era, estaba compuesta de personas mixtas, inglesas o americanas y, y españolas, pues todo lo único que decía, con un aire de originalidad extraordinaria. Bueno, goodbye, como digo yo. <laughs> fue una época, en cierto modo, muy importante en la vida de Federico y bastante dolorosa. Yo creo que vino como muy, como muy herido por su estancia en Nueva York, ¿no? Probablemente, porque <coughs> la vida de Nueva York no era para la sensibilidad de, de, de Federico. Y él estuvo mucho con Del Río y al mismo tiempo en, en la casa, viviendo en la casa de Federico de Nis. de modo que todo lo que fuera universitario iba con él. Pero la vida general de Nueva York no. no era pero quizás nos hemos ido a Nueva York antes de tiempo porque antes que eso teníamos que recordar que después de el concierto del Ateneo de Madrid Apareció, sin embargo, un ciudadano director de un banco extranjero que le hizo posible a usted la realización de, de una nueva etapa. Bueno, es que contrario a casi todos los directores de banco, <laughs> le gustaba la música y además me contrató en un momento en que iba flaqueando demasiado mi bolsa. Entonces me contrató y me dio una bonita suma para aquella época. No fue tan estéril otro... el concierto de la no, Ateneo. No, no, no. Y por otra parte, andando el tiempo, hubo alguien que escribió de ese concierto. Es posible. Ahora, lo que sí tengo en la memoria, y lo tendré siempre, es entre los escritores y los artistas que yo he conocido de gran fama, es el recuerdo de mi sesión musical ante Galdós. Galdós ya estaba casi en vista. Y me envió a un amigo para que fuese yo a tocar, porque quería irme. Victorio Macho era. Y entonces llevé la guitarra y como sabía yo que era muy aficionado a Beethoven, toqué una transición de targa de un andante de la patética. Inmediatamente que comencé a tocarlo, siguió él. Tarareándola muy bajito, la melodía hasta el final. Y en el final, pues me tomó la mano y me la besó. Dos días después apareció mención de eso en la correspondencia de España. Y allí la han encontrado y la tengo muy guardada. Es un hecho raro y curioso. Y emocionante. Y emocionante. Don Benito Pérez Galdós besándole la mano al joven Andrés Eso es. Andrés Segovia. Eso es. es hermosa... Pero eso es un poco de producto no mío solamente, sino del encanto y la atracción que ejerce la guitarra sobre la sensibilidad musical de cualquiera. Ya que estamos hablando de la guitarra, ¿qué es para usted la guitarra no como, no como una técnica que hay que dominar, sino mm. como una voz que a uno le habla? ¿Qué es la guitarra? Bueno, la guitarra es para mí lo esencial de mi vida, aparte de mi mujer y de mi hijito. Pero la guitarra es un instrumento verdaderamente extraordinario. Y no es el guitarrista el que habla, sino el músico. Es decir, que para mí la música es como el océano. Y los instrumentos, cualesquiera que sean, grandes o pequeños, áridos o no, son como islas. Pero la guitarra realmente es un instrumento extraordinario porque tiene dos cosas. Primeramente un acento poético extraordinario y después tiene también la alusión a diferentes instrumentos de la orquesta. Es polifónica. Suelo decir que la guitarra es como un, una orquesta pequeñita. En fin, una orquesta mirada con unos gemelos del revés. O bien, como una orquesta de otro planeta más delicado y pequeño que el nuestro, cuyo sonido nos llegara a nosotros. Casi que me gusta más la última definición, maestro. <laughs> más lírica. Bueno, entonces eh, nos vamos a Valencia. En Valencia es donde usted conoce a Jovet. Exacto. Fue un conocimiento muy útil para mí y además muy apreciado, porque Jobet tenía gran talento como músico, como transcriptor y era bueno como persona. Limitada esa bondad en el ejercicio exterior por la, lo atravesado de su señora, ¿sabes? que me tomó en quina desde el momento en que me conoció. Y es curioso, Jobet... Me citaba fuera de casa, con mucha frecuencia. Qué extraños celos, ¿verdad? Sí. ¿Sabe usted que es muy curioso? Jobet pudo haber tenido una vida mucho más brillante. Por perezoso, no la tuvo. Entonces, su mujer adivinó probablemente que yo la tendría, con esa misteriosa Indicio. adivinación, ¿verdad?, de la mujer. Y, y volcó sobre mí la rabia que debía haberle tenido a su marido. <laughs> ¿Fueron ustedes juntos a Barcelona? Fuimos juntos a Barcelona. Y es curioso porque me hizo mucha gracia la pulcritud de Jovet. Sacó de su cabaz... un cebillo. Se cepilló con mucho esmero el sombrero, los zapatos. Eso. Y después tomó el bastón y comenzó a y pillar el bastón y me hizo tanta gracia que solté la, la, la carcajada, pero no se inmutó hasta que cumplió su aseo del bastón completo, no se, no, no se paró. Y artísticamente, ¿cómo fue ese viaje barcelonés? Ah, muy bien, porque, bueno, eh, yo creo que también debido a su señora, eh, Jovet me hizo tocar en el Círculo de Bellas Artes que había en el Paseo de Gracia y Consejo de Ciento, si no recuerdo mal, se anunció el concierto brevemente, pero se olvidaron de invitar al público y a, la, y a la prensa. Entonces, mientras que yo tocaba aparecían algunos de los socios mirando a ver lo que sucedía allí. De modo que fue un concierto que, no, que nadie sabía que era un concierto confidencial. público. Confidencial. Casi confidencial. clandestino. ¿no? Sí. ¿Y después de ese concierto? Bueno, y después de ese concierto también me, me sucedió exactamente como en Sevilla. Di 14 o 15 conciertos. Y el último, con gran escándalo de los guitarristas, de los discípulos de Targa, de Llobet, etc. en el Palau de la Música Catalana. Creyeron que se me habían subido los los aires a la cabeza y, y que iba a ser un fracaso del instrumento cosa que ellos no perdonarían. pero fue todo lo contrario porque yo ya había hecho mis pruebas y fue todo lo contrario ese fue el último concierto de Santa Efigenia la Madonna. acústica del palau de la música se ajustó espléndidamente a su guitarra bueno regular 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 por una razón porque para que se oiga cualquier cosa en el Palau de la música catalana se necesita la policía que impida todos los rumores que hay en la calle afuera, ¿sabe? Pero en fin, ahora, fíjese usted, toco en locales en América del Norte y en Inglaterra y en, en fin, en Alemania, etcétera, toco en locales de cuatro y cinco mil personas, sin ninguna amplia, amplificación eléctrica, porque la guitarra tiene eso, tiene un misterioso, una misteriosa resonancia que hace que se oiga un armónico que es la cosa más aérea y sutil que sea que se oiga en todo en todo en todo un, una nave vasta de 4.000 de, cuatro, de cuatro mil o 5.000 personas su primera salida al extranjero se produce en el 1924 a París bueno antes a, a América del Sur pero casi no no es cosa de llamar extranjero América del Sur después de 17 días de barco en aquella época en que yo fui, en 1919, pues encontrar el español y todas las costumbres y toda la simpatía y todo eso no, no es extranjerismo. Eso. Pero en fin, en París, fui a París, fui en el 1924 por primera vez y toqué en el Ateneo. Y en el palco de Madame de Vichy estaba Unamuno, estaba Falla. eh Joaquín Nin eh en fin eh, eh, este uno de los grandes músicos franceses dicas, Paul pubdicas, etc. ¿Conoció usted bien a Falla. Oh, sí, mucho. Y fueron ustedes buenos mucho, amigos. Mucho claro, naturalmente. ¿Qué retrato, Ay, ¿Qué retrato podía usted darnos de Don Manuel de Falla en pocas palabras? Ay, en pocas palabras es difícil, porque hice un viaje con él. Es decir, lo invité, íbamos a tocar, él iba él, él iba a dirigir el retablo en Venecia y yo tenía también en el mismo festival un recital que dar. Entonces le mandé una, un telegrama a Granada que se lo transmitieron a Barcelona, donde estaba él, invitándolo a ir con 20 o 25 días camino de Venecia y deteniéndonos donde tuviésemos el placer de estar y de ver cosas extraordinarias. imagínese usted eso, La, el número de anécdotas que ya sobrepasa el tiempo que usted me van a conceder aquí. ¿Qué más cosas pasan en, en París? ¿Qué pasa en Francia con Andrés Segovia? ¿Qué sucede? No sé a qué se refiere usted, pero en fin. Queda abierta una puerta. Claro, en el momento en que yo toco en el Palau de la Música Catalu eh, digo en el, en el Ateneo, eh, el, la primera crónica que se, se hace de ese concierto estaba escrita por Gérard Duville, que era la señora de uno de los grandes poetas de Francia, Henri de Regnier. ...hija de otro gran poeta. Mi nombre me escapa ahora mismo. ¿Viene después de ese viaje a Francia, eh, Sudamérica o de nuevo? No, otro, no. ¿Otro segundo viaje? A, a Sudamérica he ido muchas veces, muchas pero veces. después de Francia viene, naturalmente, por la, por la resonancia que tiene... ...y éxito, pues viene Inglaterra, Alemania, toda Europa... Y finalmente en el 1928-29 eh, salgo para Nueva York y doy mi primer concierto en Nueva York. Y así sucesivamente. Pero lo de Estados Unidos fue bastante tiempo después de todas sus andanzas por Europa. E incluso sí, por fue América en el 1929. ¿Sí? Fue en 28, 28-29. Sí, naturalmente yo había ido en el 24. Había tocado por primera vez. Pero los Estados Unidos han sido para usted muy importantes y usted para ellos. Naturalmente, ellos para mí. Muy importantes, eso es cierto. Usted es, doctor, honoris causa de algunas universidades americanas. De dos. De la, la Universidad del Estado de Florida y de la Universidad de New Orleans, recientemente. Ha sido hace muy poco, hace apenas unos meses. Exacto, ¿no? hace un mes y pico. ¿Y antes usted había sido también nombrado doctor honoris causa de la Universidad de la Santiago? La primera universidad que me nombró no, doctor honoris causa fue la de Santiago. De Compostela. De Compostela. Luego la que he mencionado de Florida. Después la autónoma, la Universidad Autónoma uh -huh. de aquí. No, después la de Oxford. La Universidad de Oxford y después la autónoma. Y ahora la de. de y aparte la... de eso, ¿usted lo han hecho ciudadano eh, permanente de Nueva York? Creo, ¿no? No, no era eso. Era que me eh, dieron una especie de diploma diciendo sí. eh, de Nueva York se consideraba muy afortunada <laughs> estando yo entre ellos. ¿Y ha dejado usted su casa de Nueva York ya? Sí, la dejé ya hace tiempo. Ahora está usted en su casa de Madrid. De Madrid, exacto. Con muy pocas ramificaciones. Pero usted ha sido hombre de varias casas siempre, por su necesidad de viajar. Y de muchos hoteles, por supuesto. Desagradablemente he tenido que levantar 14 hogares. Y no en la misma ciudad cambiando de, de barrio, sino en, en Madrid, en Barcelona, en uh, Ginebra, en montevideo nueva york en fin y ahora finalmente ya he echado las raíces más profundas en mi patria vive usted en la calle de concha espina en uno de los sectores más modernos de madrid y más agradables más altos y además tengo tenemos una casa en, en cerca de, de de granada en fin. La famosa finca de los olivos, Eso es. de la que se habla mucho diciendo que es tan embrujadora que le puede robar a usted mucho para los demás, ¿es cierto? Pues allí me quedo mucho más tiempo, ahora menos, porque el chico, como acaba su colegio el 20 de junio, pues ha acortado nuestras vacaciones. Comienza también a principios de septiembre, de modo que tenemos dos meses de permanecer allí. ¿Y sigue usted, a pesar de los 83 años, dando más de 100 conciertos nueve. No, mes. no, no. Ahora he, he suprimido casi todos los Ajá. países de, de larga distancia, como el Japón, Australia, África del Sur, América del Sur, y me he quedado simplemente con América del Norte y Europa. Dos meses en Europa y tres meses, dos meses y medio, tres meses en Estados Unidos. De cualquier modo es mucho trabajo y usted ha sí. trabajado siempre muchísimo. Siempre, el trabajo es necesario. Yo suelo decir que el, el artista tiene que ser el producto de 10% de inspiración y 90% de transpiración. Es decir, trabajo y condiciones. Vamos a hablar un poco, usted ha citado varias veces a su niño, que es un niño bellísimo, que se llama Carlos Andrés y del que alguna fotografía vamos a brindar en el curso del programa a los espectadores. ¿Cuántos años tiene ahora Carlos Andrés? Tendrá seis años el día, el día 22 de mayo. Este niño ha sido realmente como un regalo inesperado de la Exactamente. Providencia. Así es, así es y así llena mi vida. Y además creo que hay una cosa de fervor, no solo de amor, hay una, una cosa de atracción fervorosa entre los dos, ¿no? Es cierto, sí. Ya me parece que ha presenciado usted el que me llamase por teléfono para decirme, adiós papá, me voy a dormir muchos veces y hasta así <laughs> por el teléfono. No solo eso, le estaba pidiendo que bajara usted a contarle eso. un cuento ah también eso porque ah, se eso dormía es mucho mejor con el cuento sí. lo que no sé es qué cuentos le cuenta usted a su niño pero ah, deben ser fantásticos. yo no lo sé tampoco no. los invento inmediatamente usted pero es no? curioso ¿Sí? voy a contar del chico a una ver. cosa que realmente es graciosa eh, mi mujer estaba todavía en Madrid en nuestra casa y yo permanecía en Nueva York dando mis conciertos y de repente me telefonea para decirme, mira, acaba de suceder una cosa bastante curiosa. He puesto un disco tuyo en el gramófono y el chico, en cuanto ha oído la guitarra, entonces tenía tres años, cuando ha oído la guitarra, ha venido corriendo y ha dicho, mirando al gramófono, papá sal. <risa> <risa> ¡Qué bonito! ¿Ese niño está enloquecido por, el, por la guitarra, además de por el intérprete? No, por la música. Si tiene condiciones musicales, ya hacen, siente el ritmo desde muy pequeño. Desde muy pequeño siente el ritmo y ahora la entonación es casi perfecta. Usted se ha casado tres veces. Sí. ¿Y ha tenido cuántos hijos? Pues dos de mi primer matrimonio, uno de mi segundo y, este, y Carlos Andrés. Carlos Andrés. Su primer hijo fue Andrés. Andrés, que vive y que es, es, pintor. es pintor. Heredó la vocación mía, la no segun, satisfecha. La segunda vocación, sí. No satisfecha en mí, por consiguiente con mayor violencia en él. Es un gran pintor, es un gran dibujante. Sí. Es un hombre lleno de sensibilidad. ¿Qué edad tiene ahora? 54 años. 54. 54, el hijo mayor. Y, cinco, y, seis, y seis, el, hijo, el bueno. más pequeño. Es fabuloso ese arco, ¿verdad que es bonito? <laughs> pues sí. ¿Alguna vez los tiene usted juntos a los dos? Sí, ahora en, justamente en Suiza. Él ha venido para estar unos días con él, mi hijo de Madrid. Y el chiquillo está loco con su hermano. Viene un día y dice: Papá, en el, en el colegio. No creen que yo tengo un hermano que es un señor. <laughs> Lo que creo que es muy interesante es una, una anécdota que se cuenta por ahí también del niño, de que como usted está siempre estudiando, siempre dice ah, sí. a Carlos Andrés que se retira usted a estudiar, es le bien. preguntaron sus compañeros de colegio qué hacía su padre y él contestó que era estudiante, ¿no? De guitarra. Estudiante de guitarra. <laughs> y es verdad. Sí. Eterno Porque a pesar de toda la experiencia, para que la naturaleza no, obre, no opere como madrastra, a pesar de toda la experiencia y de todo lo que he tocado en mi vida, es necesario siempre trabajar para impedir que los dedos se sientan rígidos. En eso recuerdo siempre una cosa de Ors, que me decía y que es aplicable a la necesidad de estudiar a pesar de todo. Y es que decía, en la escala de Jacob, bajan y suben los ángeles peldaño a peldaño a pesar de tener alas. Estamos otra vez en lo de antes, el 10% de inspiración Eso es. y el 90% de transpiración. Exacto. Usted ha conocido naturalmente todos los avances más increíbles y más espectaculares en este siglo en lo que se refiere a los medios mecánicos para la difusión de la música. Usted se encontró con el disco, se encontró con la radio, con la televisión, con el videocassette. ¿Todo eso cree usted que realmente ha contribuido en gran manera a que la música llegue más a la gente? Seguro. Hoy llega el disco o la cajeta. Perdón usted por Madariaga. No hay que decir ya el, el es cassette. Un, es la cassette, no. La cajeta. Bueno, Madariaga y usted son muy amigos, me imagino sí, que él le ha orientado amigos. muchas veces en sí, este tipo de amigos, cuestiones. Yo le admiro muchísimo y le quiero mucho. Pues uh, no recuerdo lo que me preguntaba. Estábamos hablando de lo que han significado estos avances en los medios de difusión. Ah, sí, fíjese usted lo que es llegar un, un disco a lugares donde jamás llegará un artista. Y ahora con la televisión todavía más, porque la figura es... De modo que es una cosa mágica. Nos acostumbramos demasiado pronto al milagro. Y esto es un milagro. Usted tiene fama de ser uno de los intérpretes más minuciosos, más escrupulosos cuando se trata de, de hacer una grabación. Sí, es necesario. Es necesario porque eso queda como testimonio. De lo que realmente era un artista. No en todo, porque se volatiza la poesía, pero queda eh, la intención interpretativa, el sonido, poco más o menos. En fin, es necesario hacerlo lo mejor que se puede. Y para eso es una tortura repetir y repetir. ¿Alguna vez ha grabado usted, maestro, alguno de sus conciertos en directo con el ambiente, con el público? Sí. El no, tienen más, de... ¿No tienen más temperatura, más pasión quizá? No lo creo. No. no lo creo, no, no, no. Porque a veces, como la guitarra sobre todo es un instrumento que, que es afectado por muchas cosas, por ejemplo, si una sala está demasiado húmeda, demasiado caliente, demasiado fría, demasiado llena, pues todo eso le afecta al instrumento, no solamente a las cuerdas, sino al interior del instrumento. Y además hay otra influencia tremenda que tiene la guitarra, que son sus curvas femeninas, y que eso la hace llegar al paroxismo del histerismo algunas veces. <laughs> ¿Usted tuvo un disco de oro ¿Cuándo fue o oh, hace ya cuatro o cinco años, o quizá más, de la de la década por los millones de de copias que se habían vendido, femeninas. de discos y de ejemplares. Mm. me gustaría preguntarle ahora por su esposa ¿Ah? su esposa esa esposa joven, bella, encantadora ¿cómo conoció usted pues a su mire usted, esposa? yo primeramente conocí a su familia de hace 45 años de modo que en ese sentido de ascendencia mi, mi esposa no era un, una sorpresa para mí pero después he dicho alguna vez que tiene la cualidad rara de seguir en el matrimonio siendo novia. Eso para el marido es muy importante. Y también entonces el marido tiene que responder del mismo modo, como un novio. Y así, pues, tenemos el, el mismo gusto porque ella ha sido mi discípula antes de, de, de ser mi ama. <laughs> Mi dueña empezó empezó de modo que tiene sensibilidad para la música, pero desgraciadamente lo ha abandonado y en eso no la perdono. Pero tiene muchas cosas que hacer atendiendo claro, al, fe, claro, ¿no? y al niño. Atendiendo al niño tiene ya bastante. <laughs> tiene que ser novia y madre, <laughs> eso es. Me gustaría hablar un poco de sus memorias. Yo fui a visitar a don Andrés hace un par de días a su casa para invitarle a este programa. Quiero decir que inmediatamente aceptó con una cordialidad y con una generosidad que solamente tienen los grandes hombres, que son los hombres siempre más sencillos y más llanos y más gentiles. Y estaba el maestro sentado ante la máquina de escribir y vi que tenía un rimero de cuartillas ahí al lado y le pregunté que en qué trabajaba. Me dijo que estaba terminando el primer volumen de sus memorias. Hoy lo he terminado. Ya está listo. Ya está listo. Porque van a ser cuántos volúmenes? Cuatro. Y suelo decir que serán cuatro porque mi vida es larga, pero ancha también. Ese compromiso lo tiene usted ya firmado con una famosa sí, sí, editorial, sí. ¿no? Por la Macmillan. En en Nueva York. York. Ya está fijada la fecha y todo, me imagino. Sí, 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 sí. Ya seguramente aparecerá en, octu en octubre. En octubre y probablemente simultáneamente en varios países. En francés y probablemente en español también. Yo la escribo en español, naturalmente. Y entonces aparecerá en inglés, primeramente, y después en nuestro idioma. En su primer tomo que periodo de su vida. Simplemente España. A España. Y acabo cuando tomo el vapor, el vapor para América del Sur. En el primer viaje. ¿Ya tiene usted también estructurado los tomos siguientes? Sí sí, 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 naturalmente. Serán desde mi nacimiento hasta el primer viaje a América del Sur. Luego, desde entonces, hasta mi primer concierto en París. De mi primer concierto en París al primer concierto en New York. Después hasta el comienzo de la guerra civil y después finalmente hasta nuestros días. Maestro, usted ha sido un poco autodidacta. No cursó usted demasiados estudios, a lo que parece. No. Desgraciadamente no he tenido uh, educación universitaria y eso lo siento mucho porque tengo una gran curiosidad por saber. Y quiera Dios que mi hijo la herede. ¿Usted ha llenado ese hueco, sin embargo, pero, con, con muchas lecturas? Ah, sí. He leído apasionadamente, vorazmente, pero de una manera desordenada. Y sigo leyendo vorazmente. Pero sabe usted casi He todo perdido. lo que hay que saber. ¿Cómo? Que sabe usted casi todo lo que hay que saber y puede que más. ¡Qué, ¿Qué barbaridad! No. No es posible eso. Ya y si usted... sobre todo en la extensión del de hoy. E imposible, no, pero yo gozo con la lectura y además lectura variada. Menos cosas policíacas y novelitas desagradables de hoy, todo lo demás lo leo: filosofía, historia, ensayos, poesía, ¿sí? literatura. He visto en la casa de don Andrés, en su estudio, hay recuerdos increíbles, por ejemplo, hay una pequeña foto de Gabriel Danuncio y hay también algunas cartas de Danuncio que están enmarcadas, como de otros escritores. ¿Danuncio fue realmente un gran enamorado de usted como, como guitarrista? Pues no, él tocaba, tocó la guitarra según se ve en la fotografía que me regaló cuando tenía 10 años. Y me ha puesto una dedicatoria en español en estilo congorino. Pero las cartas no, las cartas la primera vez que yo fui a, al Victoriale, pues me mandó a, al hotel una, una carta de, de welcome, sí, de bienvenido. Uh -huh. Y después estuvo oyéndome y es curioso, le fascinó la guitarra, el sonido de la guitarra. Y después he estado ya varias veces también en editoriales. Me regaló una especie de túnica de brocado y me dijo: Que no vuelva yo a saber que usted da sus conciertos con frac. Se lo tiene que poner esto. <laughs> Con la túnica, ¿no? <laughs> también fue usted muy amigo de Juan Ramón Jiménez. Sí, de Juan Ramón era mi amigo. Y como tenía esa manía superior a la de todos los músicos, por el silencio, porque acorchaba, ¿saben? Pues le inventamos que yendo a su casa, llamábamos a la puerta, salía Zenobia y nos decía inmediatamente, ¡Shh! ¡no hagan ruido, que Juan Ramón está teniendo un poema! Está teniendo. ¿Cuántas anécdotas sabe usted? ¿Las domina a la perfección? Lo que pasa es que la memoria a veces no es fiel o siempre es fiel. No, siempre es fiel. Eso, pero, pero desde luego yo no puedo contar anécdotas sino que están en relación con la conversación que se tiene. Claro. Porque si no, no, no se me ocurre ninguna. Naturalmente. Ahora, cuando estoy hablando y hay un punto, pues sí, echan a volar muchas anécdotas. Juan Ramón era realmente un hombre delicadísimo, ¿no? Sí, delicado, delicado y además. Gran poeta en todo. Bueno, vamos a hablar ahora, si le parece, porque ya nos estamos eh, extendiendo mucho y no quiero fatigarle. Vamos a hablar ahora, si le parece, de cómo contempla usted su segunda juventud. Eh, ¿Cómo contempla usted el futuro lleno de vitalidad de Andrés Segovia? Pues mire, yo creo que voy a seguir mi sino musical hasta que realmente encuentre yo que los dedos me fallan o la memoria. Y entonces no esperaré a que el público me retire, sino que lo haré yo. Y por de pronto sigo mi vida activa de conciertos, viajes, gentes, recepciones, aeroplanos, coches, trenes. Y así hasta que... Me duerma en este mundo y creo que despierte en el otro. Olvidemos por un momento la figura egregia de Andrés Segovia. Yo quisiera preguntarle qué otros españoles considera usted que en el campo de la música llenan también con su nombre este siglo. Oh, bueno, lo ha sido Casals y lo es desde el punto de vista de la composición lo ha sido Falla, Albéniz, Granados y hoy pues uh, más de acuerdo con mi sensibilidad y mi sentir, Rodrigo. Y además como instrumentistas, Alicia de la Rocha, Luis Galve, Pedro Ara, que es un muchacho que toca admirablemente el violín y que podría tener una carrera muy brillante en cualquier parte del mundo. si dejara a su clase del de, conservatorio de de Bruselas Mirando atrás en los grandes maestros de la guitarra, ¿qué cree usted que ha significado para la historia del instrumento, por ejemplo, don Francisco de Tárrega? Oh, Francisco de Tárrega ha sido, por decirlo así, el sensibilizador de la guitarra. Porque la guitarra de sol, se les las composiciones de Sols, son composiciones un poco abstractas. Es como era un grandísimo compositor y la prueba es que ningún otro de los guitarristas que han compuesto italianos o de otras naciones han llegado a la nobleza de la composición de Sor. Uno de los grandes críticos de entonces del siglo XIX era Fetis. Y Fetis pues decía de Beethoven, claro, que era un, con un, digo de, decía de Sor, claro, que un, con un poquito de exageración, que era el Beethoven de la guitarra. Ahora Satrúga no era un gran compositor. Ha escrito más bien unos preludios deliciosos, en donde se ve su sensibilidad y en las transiciones que ha hecho no tenía igual en el acierto de esas transcripciones, sino el list. ¿Y qué cree usted o qué le gustaría a usted que dijeran andando el tiempo y en la historia de un guitarrista llamado Andrés Segovia? Pues que había estudiado con mucho amor su instrumento y que trataba de propagarlo por todas partes, que había realizado en su vida sus cuatro tareas más importantes que eran o han sido y siguen siendo. Primeramente, redimir a la guitarra del flamenco. Segundo, demostrarle a todo el público filarmónico del mundo las bellezas del instrumento. Tercero, crearle un repertorio no guitarrístico, es decir, no compuesto por compositores guitarristas, sino sinfónicos. Por ejemplo, como hizo usted con Bach. No, no, no. Me refiero, bueno, eso aparte de las transiciones que se han hecho y todo eso, pero quiero decir crear un repertorio por músicos Ajá. de hoy. Sabes que no fuesen guitarristas. Y eso también lo he conseguido. Y la cuarta y última tarea, la de influir en los, en las autoridades de los conservatorios, academias universidades, etcétera, que, tienen, que tengan eh, se, sección musical, departamento musical, para que se enseñe la guitarra al mismo nivel del violín, del cello, del piano, de la voz, etcétera. Mírenlo bien, amigos espectadores, este es uno de los hombres extraordinarios que ha dado el siglo, es la cumbre de la guitarra. El hombre que ha hecho que la guitarra española tenga en el mundo una fuerza y un prestigio como no había alcanzado nunca. Estrechamos una vez más, con orgullo y con honor, esos dedos de terciopelo, don Andrés. Y muchas gracias. gracias muchas gracias.